Hola a todos, muy buenas, bienvenidos un día más a este canal, bienvenidos a Natural y Normal. Ya me conocéis, soy Mili y estoy aquí para enseñaros las últimas compritas que he realizado de productos para realizar cosmética casera, natural casera, cosmética natural casera, pero os quiero contar lo que me acaba de pasar. Me he hecho un dentífrico en polvo con un poquito de cúrcuma para probar y tal, y si es eficaz y veo que funciona, para compartirlo con vosotros. Ya sabéis que la cúrcuma tiene propiedades blanqueantes. Y bueno, pues a mí me ha dejado la lengua amarilla y los dientes más amarillos. A ver si se ve. No se aprecia mucho. Luego en la edición lo veré. Me he lavado la lengua con un limpiador lingual, me la he cepillado también con otro dentífrico que tengo casero, con carbonato cálcico y con carbón activado, que era lo que quería decir inicialmente, y esto no se me va. Así que si me veis la piñata un poquito más amarilla, pues que sepáis de qué va todo esto. Así que sin más, empezamos con el vídeo. He comprado en esta ocasión en dos sitios diferentes, en Cosmética Casera Shop y otra compra en Jabonarium, y las dos las voy a unificar en este vídeo. Anteriormente ya he realizado pedidos así, lo que pasa que no he grabado vídeo, pero bueno, sé que os gustan bastante este tipo de contenido, por lo que lo comparto con vosotros porque seguramente os puede resultar de utilidad. Lo primero que os quiero decir es que ya por fin tenemos alternativa al BTMS. Mirad, aquí tenemos este quilaco de emulsionante acondicionador vegetal y está especialmente indicado para realizar acondicionadores. Os cuento un poquito, ¿vale? Especialmente indicado para la cosmética capilar, ya sea en mascarillas, ya sea en champús, ya sea para acondicionadores, lo que vosotros queráis. Aquí se nos abre un mundo maravilloso. Un mundo maravilloso que encima no va a contaminar el agua porque es completamente biodegradable. Está aceptado por la cosmética natural, me parece ideal. De este acondicionador, en la página web de Cosmética Casera Shop, nos comentan que nos va a ayudar a hidratar el cabello y lo va a proteger frente a roturas. Os quiero decir que yo he comprado un kilo porque me parece que la relación de, bueno, la cantidad que trae con el precio que lleva, pues me parecía bastante bien. Un kilo eran 26 euros. Lo primero que me voy a hacer va a ser un champú con acondicionador. De hecho, voy a reprocesar un champú que ya tengo para cabellos pelirrojos y lo voy a adicionar porque mi cabello pues lo necesita. Y ya está. Fijaros qué maravilla. Esta es la primera alternativa. Después os voy a dar otra diferente de Jabonarium. Y no los he probado, ya os digo que lo tenía todo en la caja para grabar el vídeo. Y cuando lo pruebe os contaré cuál de los dos me convence más. El primero a la saca. Seguimos por otro paquetito. En este caso trata de almidón de Arruruz. Ya lo sabéis que lo utilizo mucho para el tema del maquillaje. Para eso es lo que yo lo he comprado. 250 gramos de Arruruz bio, porque lo pone que es ecológico, son 10,33 euros. Lo dice que es un buen absorbente de la grasa, puede sustituir el talco. Entonces las personas que os rozáis la entrepierna y demás, pues os puede llegar a ir bien, ahora sobre todo que se supone que va a llegar el calorcito. Que por cierto, no lo he dicho, estamos en plena crisis del coronavirus. Y bueno, pues eso. En teoría tenemos que estar todos en casa, pero mi marido tiene que ir cada día a trabajar en una empresa donde hay cientos de personas y ya me diréis que seguro es eso. ¿Y qué tipo de estado de emergencia o de alarma o de lo que sea es todo esto? Porque yo, bueno, igual que todas aquellas personas que vais en el metro o estáis, no sé. No, hay cosas que no acabo de entender, pero bueno, seguimos con lo que nos ha traído aquí. El Arruruz, que nos va a ir muy bien para hacer nuestros polvos faciales, para realizar maquillaje ya sea sólido, compacto, lo que vosotros queráis. Es un material de relleno, lo que pasa que debéis recordar que al tratarse de un almidón, acorta la vida útil de este maquillaje. Y siendo completamente sincera, yo lo utilizo más tiempo del recomendado. Se recomienda entre 3 y 4 meses como mucho y yo pues lo uso hasta que se me acaba. Lo siguiente que voy a enseñar son estos botecitos que los compré, que le vi a Toñi de Cosmética Natural El Chopo. Toñi, un besazo muy grande. Estos son tarros de desodorante en envase de cartón. Sinceramente hubiese comprado bastante más porque el ansia me poseyó en ese momento, pero cuando ya ves el total de la cesta de la compra dices, pues mira, voy a dejar algunos y ya está. Y que sea lo que tiene que ser, ¿no? Me parece que la cámara está un poquito lejos. Fijaros, lo abrimos y por dentro son blanquitos. Y nada, esta parte de aquí es móvil, es una tapita, tal cual, una tapita de cartón cortada redonda. Y mirando y eso, pues no creo que sea muy difícil hacerlo en casa, la verdad. Sé que hay mucha gente que ha probado hacerlo en casa con los rollos de papel
de ese codiciado papel del váter, que está tan cotizado en estos días, exactamente igual que las mascarillas, se pagan a precio de oro, pues no creo que sea tan difícil. Lo que sí es cierto es que el cartoncito que viene en el interior de los rollos de papel higiénico es más endeble. Entonces, pues nada, valorar, hacer pruebas, si me animo algún día a probarlo, pues lo compartiré con vosotros y a ver qué tal, ya teniendo aquí una base, una guía. Pues nada, he comprado dos, os tengo que grabar una última versión de desodorante que me gusta mogollón y los pondré en este envase, que me parece súper apañado. Y para salir del paso, yo creo que con el cartoncillo del papel higiénico ya salimos. Lo siguiente que os voy a enseñar es este botecito pequeñito de 100 ml de aceite de hueso de cereza. Es un aceite ecológico procedente de agricultura ecológica. Tiene propiedades oclusivas, tenedlo presente para las personas que tenéis problemas de acné o obstrucción de poros. Y me interesa especialmente para mi piel seca porque va a ayudar a retener el agua. Los días que hace mucho frío o el tiempo está bastante inestable, me interesa aplicar este tipo de aceite porque me va a ayudar a hacer pues como una capa que retenga la humedad, porque es que de verdad lo necesito. Espérate, que yo me había preparado aquí un bidón y todo. No estoy diciendo nada. Mira, lo tengo aquí, son tres páginas. Que lo estoy haciendo aquí de memoria todo. Por favor. Pues eso, está indicado tanto para la piel normal como para las pieles secas o maduras. Y dice que en el cabello ayuda a mantener un buen color. O sea, si lleváis el cabello teñido, pues en teoría va a ayudar. Digo yo, no he abierto el envase, pero yo creo que tiene que ser un cabello pues o cobrizo o rojizo. Porque si va rubia platino, me parece que no sería lo ideal, la verdad. Ya lo miraremos, a ver. Aceite de hueso de cereza. El siguiente botecito que os voy a enseñar son estos 100 ml de aceite de onagra virgen ecológico. Ya sabéis que el aceite de onagra está muy indicado para las pieles maduras, aparte que en uso interno, o sea, ingerido, ayuda muchísimo a regular la menstruación, los desajustes hormonales y demás. A mí hace años me fue muy bien y nada, pues eso, en la piel pues también me va muy bien. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Se sabe que es muy rico en ácidos grasos. Para todas aquellas pieles que tienen problemas de dermatitis, eczemas, psoriasis, etc., les va a ayudar mucho, va a ayudar a calmar el picor y también tiene propiedades antiinflamatorias, por lo tanto es un aceite que también está muy indicado, aunque valga un poquito más caro porque los 100 ml son a 8,91, para dar masajes. Pero ahora os enseñaré otra alternativa mejor que personalmente me gusta bastante más. Miento, os lo enseñaré luego cuando salgan las cositas de Jabonarium. Para masajes y lubricante efecto calor, a ver qué os parece. Bueno, lo siguiente que os enseño es este pigmento perlado plata perla. Mira, el incisímica. Ay. Pigmento perlado plata perla. Que me gusta, que lo uso mucho en el iluminador, en la prebase, que todavía no os la he grabado. He grabado la recetilla, pero me falta hacer la intro y el final. La prebase iluminadora. Me parece que es algo completamente imprescindible. Supongo que ya lo habréis visto anteriormente, os lo he enseñado seguramente. Me gusta. ¿Lo tengo apuntado? Sí. 10 gramos de mica perlada. Son 1,79 €. El precio, de verdad, estuve comparando con Jabonarium y tal, y ya sabéis, mi economía no está para tirar cohetes como la de la mayoría de las personas en este puñetero país. Y bueno, y en otros países igual, seguramente. A no ser que seáis unos afortunados de la pasta, del taco, y os podáis permitir lo que os dé la gana. No es mi caso, entonces yo siempre busco, comparo e intento la relación calidad-precio, siempre coger la alternativa más económica. Os soy súper sincera, ¿eh? Y aquí en Cosmética Casera Shop era más económico que en Jabonarium y lo he cogido de aquí. Anteriormente utilizaba de Jabonarium y de Gran Velada, pero me quedo ahora con esta porque es la que me sale mejor de precio. Pues eso, maquillaje. Pruebas iluminadora para darle al maquillaje un toque de glow, para hacernos iluminadores, para hacernos sombras de ojos, para lo que os dé la realísima gana. Como si le queréis meter a vuestro champú y le dais un toquecito de glow, pues es una maravilla maravillosa, básicamente. Continuamos con este envase de microesferas de sílice. Y diréis, ¡mira esto! ¡Yo no te lo he visto! Ya, lo sé, pero os voy a contar un poquito. Son 50 gramos. Esto lo compra... Esto lo he comprado pues principalmente para lo que os imagináis. Maquillaje. Es un excelente material de relleno y no tiene el problema que los almidones. Por ejemplo, el Arrugrud que antes os he mostrado. Esto pues va a durar más largo tiempo. Se dice que el tamaño de partícula ayuda a difuminar
arrugas, a que se vean menos las líneas de expresión. Y eso va a ayudar a que el maquillaje en principio se deslice mejor en la piel. Y nada, ya os contaré a ver qué tal. 50 gramos me han costado... Uy, lo reconozco, estoy un poquito nerviosa. 50 gramos, 13,13 euros. No es algo especialmente barato, pero espero que me cunda mucho. Espero. Lo siguiente que os enseño es este aceite ecológico de borraja. El aceite de borraja es el aceite que contiene mayor porcentaje de ácido graso, a ver si lo digo bien, gamma linoleico. Está especialmente indicado para pieles con problemas, ya sea psoriasis, dermatitis, la rosácea también. Va a ayudar a reducir la inflamación, a regenerar la piel, el escozor, el picor, cualquier tipo de problema a nivel cutáneo, pues lo podéis conseguir. Es más caro que el aceite de lino, en teoría es mejor. A ver, es así porque los análisis así lo dicen, que a mí ya me funciona bien el lino, ¿no? Y por eso lo recomiendo tanto, porque este es un aceite pues más carito, bastante más caro. Y bueno, pues nada, comentaros que las descamaciones en general es un aceite ideal. Y yo, por ejemplo, en verano, que esta zona de aquí se me descama un poquito, pues me va a ir súper bien. Estos son 50 ml a 9,17 euros. También tengo aquí una cosa muy interesante, es este mini botecito de Zinc PCA. Son un total de 10 gramos a 3,87 euros, por lo que no me parece para nada caro. Os quiero contar que es seborregulador y un antibacteriano especialmente indicado para las pieles grasas, para los cabellos que tengan problemas de grasa o caspa grasa, ¿vale? Que muchas personas tienen este problema, pues va muy bien, ¿vale? Yo lo he comprado para probarlo como desodorante principalmente, porque lo que hace es que ayuda a combatir el mal olor. Al ser antibacteriano, pues en teoría tiene que ir muy bien. Ya os diré qué tal me funciona, porque lo pienso probar pronto, porque los desodorantes es algo que, aparte de gustarme, pues los voy rotando mucho. Y me gusta hacer desodorantes, ¿qué le vamos a hacer? Quiero comentar que es eso, tener presente que es multifunción, se puede utilizar tanto en la piel como en el cabello, para realizarnos cremas, para las personas que tenéis problemas de grasa, para hacer tónicos faciales, para lo que necesitéis. Y la verdad es que pinta súper bien. Desodorantes, la dosificación está indicada, es bastante baja, es un 1%, y os diré qué tal funciona. Claro que seguramente lo combine con algún otro ingrediente que hay por aquí, que ahora después os enseñaré. Y ahora empezamos con los botes grandes. He comprado un bote grandote de aceite de coco. Ya sabéis que el aceite de coco junto al aceite de almendras dulces es algo imprescindible en el hogar de cualquier potinguero y potinguera. Un kilo de aceite de coco me ha costado 6,30 euros, que la verdad me parece que está súper, súper bien. No lo he comprado ecológico en esta ocasión porque, bueno, ya por mi cesta, mis cálculos, pues ya estaba bien así. No os voy a contar tampoco mi vida, ¿no? Me parece que está muy bien de precio. Imprescindible para reparaciones capilares, como corporales, como para cualquier tipo de jabón de saponificación en frío o jabones, pues gel de ducha sólido, lo que sea, ¿vale? Qué buen rollo, ¿eh? Mirad, este es un gel de ducha sólido. Lo metí en molde, pero tengo bolitas, que es lo que estoy utilizando ahora. A ver si se ve bien. Lo hice con manteca de coco y es una puñetera virguería, os lo digo en serio, me parece genial. Y al principio no notaba la diferencia entre el aceite de coco y la manteca de coco, y os tengo que decir que sí que lo noto ya. Aparte que esto huele, te da una gana de darle un bocado, madre mía, que es comestible, ¿no? Bueno, el pensativo no, pero... Que se puede comer la manteca de coco, es genial. Si tenéis oportunidad de comprarlo, yo lo adquirí en Lidl y es genial. El siguiente bote grandote que tengo por aquí es este de aceite de girasol, que pone que es ecológico virgen. Lo he comprado única y exclusivamente para utilizarlo para realizar macerados. ¿Qué pasa? Mira, hija, es que han picado. Ha picado y he tenido que abrir y ya está. Eso es lo que ha pasado. Estábamos por el aceite de girasol virgen ecológico, que según tengo entendido es un aceite que va súper bien para temas de maceraciones, que lo he comprado especialmente para maceraciones, nada más, solo eso, ¿vale? Deciros que lo voy a utilizar simplemente para eso, es ecológico y bueno, pues nada más. Un litro cuesta 7,66 euros y es un aceite muy ligero, no es tacto seco, pero es un aceite ligero, no es nada denso, no obstruye poros, que está indicado para todo tipo de piel, viene a ser un símil, por así decirlo, con el aceite de almendras dulces, porque muchas veces, como en el mercado, encontramos aceite de girasol a un precio tan reducido y se le ha dado muy mala fama y demás, pues no es un aceite malo para utilizar en cosmética natural, es un aceite bastante asequible, el cual pues funciona bien, tampoco no es algo espectacular, pero es un aceite muy interesante a la hora de extraer principios activos de las plantas.
que vamos a utilizar en nuestros macerados y en nuestros potingues máximos. Y luego, como no, pues también he repuesto otro litro de aceite de almendras dulces, que me va muy bien, que no me puede faltar en casa, que lo utilizo para todo, ya lo sabéis. Me pica la nariz. Dios mío. Es un aceite multifunción que sirve tanto para el cabello como para la piel. Está indicado para todo tipo de pieles y también se utiliza muchísimo como aceite portador y para dar masajes y demás. Porque es un aceite lo mismo, un aceite económico y que funciona muy bien. También según la página web de cosméticacasera.shop dicen que va súper bien para tener un buen mantenimiento y crecimiento y fortalecer el tema de las pestañas. Que me hizo gracia que lo leí en la web y me llamó la atención y os lo quería contar. Que es un regenerador de pestañas a un precio pues muy económico. Me ha costado un litro 9,66 euros. También tengo aquí, que ya se me olvidaba, la mica sericita. Aquí tenemos 100 gramos de mica sericita que me han costado un total de 15,23 euros. No es barato, no es barato. Me parece que ya has hablado de esto, ¿no? Ah, no, eran las micas esferas de sílice. Pues la mica sericita también la he comprado única y exclusivamente para realizar maquillaje casero, por lo mismo, porque nos va a ayudar a alargar la vida útil de nuestro maquillaje sin tener la obligación de utilizar ningún tipo de almidón. Y también decir que no va a obstruir los poros, que va a reflejar la luz, que va a dar un aspecto más saludable y mejor a nuestra piel, ayudando al mejorar el deslizamiento de los cosméticos sobre nuestra piel. Ayuda a que se adhiera mejor a la piel, ¿vale? Entonces, la mica sericita está especialmente indicada para preparaciones de sombras de ojos. Y bueno, y maquillaje y demás, ¿no? Pero sobre todo el tema de la sombra de ojos, si tenéis el párpado graso, pues es un ingrediente pues muy interesante, la mica sericita. La partícula es realmente fina y entonces nos deja un tacto muy suave y sedoso. Y que, bueno, pues qué genial, la mica sericita. Si no la habéis probado, probadla porque está súper bien. Queda aquí otro botecito de aceite de pepita de uva. Me gusta mucho que vengan en envases de vidrio. Me gusta mucho. Aparte que estos envases luego los podemos reutilizar para nuestras cositas, nuestros extractos, macerados. Y me gusta, no sé. Este no es ecológico, no lo he comprado en esta ocasión ecológico. Pero bueno, es un aceite muy bueno, ya lo sabéis. Tiene un efecto antiedad, está indicado para pieles mixtas, maduras, para pieles grasas, para pieles secas, para todo tipo de piel, va súper bien. A mí me gusta especialmente utilizarlo como desmaquillante de ojos. El aceite de pepita de uva es una de mis muchas debilidades, ya lo sabéis. A ver qué tengo que apuntar la chuletilla. No apunta nada. Pues ayuda a regenerar la piel, a hidratarla. Va muy bien para tratar eczemas y psoriasis y tiene un alto contenido en vitamina E, o sea que eso es genial. Es un aceite que nos va a durar a lo largo del tiempo, que su vida útil se prolonga, ¿vale? No es un aceite que fácilmente se enrancia. También se utiliza mucho en temas de anticelulíticos, pero bueno, eso ya cada uno pues que vea. Que por cierto, que el otro día leí que el aceite esencial de hinojo dulce, que lo tengo aquí, que es de... Ya acabamos, ¿vale? Aquí con Cosmética Casera Shop. El aceite esencial de hinojo dulce... Bueno, lo digo, no hace falta que lo enseñe. Que va muy bien para temas anticelulíticos. Y bueno, este aceite es mi debilidad, me encanta. Va muy bien para temas de párpados hinchados, para reducir inflamación, para tejidos que son flácidos. Y me gusta un montón, no sé. Pone, estimula la producción de estrógenos, lo que me faltaba ya a mí, tener los estrógenos locos, subidos, vamos. Un fire, como dice bien Nina. Terminamos con esto. En teoría, Cosmética Casera Shop siempre nos mete una tarjeta con la receta del mes, que es gratuita y en teoría viene con todos los pedidos. Pues a mí no me ha llegado, me puse en contacto con ellos y me dijeron que en mi próximo pedido pues me la mandarían. Pues vale, pues muy bien. Pues nada, a esperar que yo vuelva a juntar dinerillos para hacer un pedido. Pero bueno, también me venía de regalo este botecino chiquitito, que aquí, bueno, pues le haré alguna historieta para mi niña y ya está, porque es que esto es... vamos, yo aquí no me entra la uña. El dedo con la uña es imposible. A caballo regalado, no le mires el dentado, que ya está bien. Oye, un botecino de regalo está de muerte, la verdad. Así que con esto ya damos por concluida el tema de Cosmética Casera Shop. Empezamos ahora con Jabonarium. Lo primero es eso, lo que ya os he enseñado. Este aceite esencial de hinojo. Yo lo compro por el tema del hinojo, nada más. Pero recordad, para pieles flácidas y para temas de celulitis. Dicen que es indispensable. 6 euros con 63, 60 mililitros. ¿Qué os parece? Pues a mí me parece muy bien. De precio, la verdad es que sí. Y bueno, lo que os comentaba antes, para una alternativa para utilizar como
lubricante efecto calor, que el otro día se me hizo una consulta y tal, y me acordé de este aceite, el aceite de sésamo virgen orgánico desodorizado, porque tiene un olor pues un tanto especial, es un aceite que tiene un olor característico, la verdad. Y bueno, pues aquí te lo ofrecen desodorizado y también pues me parece genial. Que no lo marcan, no lo marcan. A mí eso me fastidia un poquillo, ¿eh? Deberían de marcarlo en el envase, porque si aquí lo pone para marcarlo, marcarlo. Medio litro son 7,87 €. El aceite de sésamo es muy útil para la piel que es flácida. En la India yo sé que lo utilizan mucho para fortalecer el cabello. En otros países es súper habitual ver la gente que va por la calle con su aceite en el cabello. Lo utilizan mucho, la verdad. Y aquí, pues por temas culturales, pues no está bien visto y demás. Pero bueno, que nada, la gente se lo pone en el cabello, igual que en Estados Unidos. Muchas veces las chicas utilizan aceite de ricino como si fuera una espuma y realmente lo que están haciendo es hidratar, nutrir, reparar y proteger su cabello, que va muy bien. Es un aceite muy utilizado para masajes porque es un aceite que se calienta rápido y mantiene el calor, por así decirlo, a ver, un poco, ¿no? Retiene el calor, retiene la temperatura más que otros aceites y por eso comento, pues eso, una especie de lubricante efecto calor. Pero bueno, no solo utilizar el aceite, podéis hacer fantasías, echarle imaginación porque podéis preparar unos lubricantes caseros que aparte de ricos 100% naturales, pues que sean fantasías puras y duras. Eso ya os lo dejo a vosotros. El aceite de sésamo es un aceite que de verdad merece la pena. Si no lo habéis probado, probadlo, incluso ingerirlo, porque son aceites que están muy ricos en ácido grasos y este especialmente contiene mucho calcio, muchísimo calcio, no sé si lo sabéis. Las semillas de sésamo tienen muchísimo calcio y bueno, tanto a peques como a mayores nos va súper bien. Aquí os enseño un paquetico chiquitito que tampoco viene marcado de carbonato de calcio, que es imprescindible para los temas de la piñata, ya lo sabéis, ¿eh? No os pongáis los dientes amarillos como me ha pasado a mí en esta ocasión, ¿eh? Son 100 gramos de carbonato de calcio a un precio de 2,62 €, o sea que está súper bien. Ya lo sabéis que es un abrasivo suave y que no va a dañar los dientes y también se utiliza pues para aportar volumen a los polvos faciales, por ejemplo, para preparaciones cosméticas. Ya lo sabéis que yo lo utilizo bastante y bueno, pues lo recomiendo porque a mí me gusta. También se puede utilizar como exfoliante para el rostro, labios, lo que vosotros queráis, ¿vale? Imprescindible para mí a día de hoy. He comprado dos paquetitos de goma Shantana, ¿vale? Os quiero enseñar la nueva etiqueta que han realizado en Jabonarium. Es diferente. Bueno, pues nada, deciros, la goma Shantana transparente, que en el anterior pedido pedí goma Shantana normal, pero me mandaron de esta transparente y dice, pues mira, pues está muy bien, está muy bien. Y mira, te viene aquí la dosis, pone hasta el 1% gel de ducha y champú. Ya sabéis que la goma Shantana es un espesante de origen natural. Aquí pone que es para uso cosmético, pero sabéis que principalmente la goma Shantana se utiliza para personas que tienen problemas de alergias e intolerancias alimentarias. Sobre todo me parece que es para el gluten, es un espesante natural, está muy bien. He pedido dos paquetitos de goma Shantana de 50 gramos y me han salido los dos por 3,35 €. Cada paquetito son 25 gramos. Que por cierto, mira, las etiquetas nuevas te lo viene aquí indicado el peso. No es como las otras que tienes que marcar a mano, que nunca viene marcado. Pues eso, mira, eso que ganan ellos. Se quitan trabajo de ir marcando y yo me quito estrés de tener que ir mirando las etiquetas a ver cuánto era el peso. También pedí antes de que se desatase toda esta puñetera histeria del coronavirus, un poquito de glicerina vegetal, que una vez más no viene marcada en el envase. La glicerina vegetal líquida es medio litro y mira, viene súper guay porque te ponen los gramos, son 650 gramos, así nos ahorramos hacer la puñetera regla de 3 para saber el volumen. Me gusta. Son 4,55 € y ya lo sabéis, la glicerina líquida se puede utilizar tanto en el cabello como en el rostro, como en preparaciones dentales y me gusta, no sé, para mí es imprescindible, la verdad. Os confieso que yo no me he hecho ningún gel desinfectante para manos porque no salgo de casa, por lo tanto, pues no me hace falta. Pues si tuviera que hacerlo, sinceramente, yo haría la receta de la OMS, que recomiendo la OMS. Lo dejaré apuntado por algún sitio. También compré este paquetito de aquí que es Ricin. Es que siempre fallo con esto. Ricinoleato. Proviene del aceite de ricino y se obtiene de las semillas de la planta. Os quiero comentar que este ricinoleato lo he comprado para realizar pruebas con el tema de los desodorantes. Según he leído, es lo más eficaz. No lo he probado, sinceramente no lo he probado hasta ahora. Tiene un punto de fusión bastante alto, a 71 grados. Pero bueno, lo probaremos y a ver qué tal. Lo que hace es que recubre
las bacterias que producen el mal olor neutralizándolas, así que tengo muchas ganas de meterle mano porque he oído hablar maravillas maravillosas de él. Como veis, tengo varios ingredientes que sirven para desodorantes nuevos y ya os iré contando a ver qué tal. Luego también otra alternativa más que me parece también maravillosa, que una vez más vi que lo utilizaba Toñi de Cosmética Natural El Chopo, el Tecoamid S18. Es otra alternativa más para el acondicionador BTMS y os quiero decir que se puede utilizar tanto en el cabello seco como húmedo, que va a ayudar a desenredar el cabello, lo va a hidratar, va a darle un aspecto saludable. Os quiero comentar que tiene un pH un tanto ácido, pero se puede neutralizar con el mismo ácido láctico o ácido cítrico y está muy bien porque se puede utilizar tanto en la piel como en el cabello, por lo tanto es un producto multiusos. O sea que podemos utilizarlo para varias cosas. Ese es el futuro, ¿no? A la hora de reducir ingredientes en casa. Tengo muchas ganas de grabaros un vídeo sobre cómo empezar a realizar cosmética natural casera, porque de verdad que no hace falta utilizar tantos ingredientes. Yo los utilizo porque me gusta enseñaros cosas nuevas, porque llevo ya muchos años en estas cosas, muchos años realizando cosmética casera y bueno, tengo ahí una cosilla que me gusta probar y no lo puedo evitar. Y dentro de lo que mi economía me permite, pues voy probando cosillas nuevas, pero que realmente no hace falta tanta cosa, ¿vale? Os quería decir. Pues nada, que esto se puede utilizar también en champú, en mascarillas y en acondicionadores, exactamente igual que el acondicionador vegetal que os he enseñado antes, que lo conseguís en Cosmética Casera Shop. Pues este es una alternativa que nos ofrece Havonarium, también me parece súper interesante. Probaré los dos, haré una pequeña valoración cuando me quite estas rastas nuevas, que en teoría eran naranjas y se ven como rojizas, se ve un tanto extraño. Pero bueno, que ya os contaré a ver qué tal. Os voy a decir el precio. 250 gramos a 6,36 euros. Ya vamos terminando porque estos vídeos siempre se me hacen muy largos y muy pesados. Compré también agua de melisa, es un litro, aunque no venga marcado, es evidente que lo sé, que es un litro. Tengo que confesar que el olor del agua de melisa no me gusta especialmente. Lo compro especialmente para calmar y suavizar las pieles delicadas, en mi caso, ¿vale? Que tengo la piel un tanto sensible. Está especialmente indicado para las pieles maduras. Un litro de agua de melisa, pues son 11,19. Me parece que he visto algunos precios mal, me hagáis mucho caso porque hoy tengo un poquito de ansiedad y estoy un poquito chalaíta. Más de lo habitual. Ah, eso que no os lo he dicho. Es ricinoleato, absorbe el olor. No es antibacteriano, no es antibactericida y funciona, eso como os he comentado, recubre la partícula que produce el mal olor, por lo tanto lo neutraliza. Ahora aquí un paquetillo más, que tampoco viene marcado cuánto pesa, de cera de soja. Ya sabéis que me gusta mucho la cera de soja, tiene un punto de fusión muy bajo y lo podéis utilizar tanto para realizar velas, evidentemente, porque es un ingrediente económico y natural y no tóxico, como para hacer fondant de ducha, como para haceros vuestros hidratantes sólidos y nada, que me gusta mucho, que está muy bien este tipo de cera para preparaciones faciales incluso. La encuentro muy versátil, la verdad es que sí. Deja la piel muy suavecita y me gusta, la verdad. Aparte que es económica de narices, que son 250 gramos a 2,62 euros. ¿Qué parece? Pues a mí me parece una virguería. Y luego mi debilidad de Havonarium, mi ingrediente favorito de esta tienda, os lo confieso, eso es así, es la manteca de cacao. Hasta el día de hoy no he encontrado ninguna manteca de cacao que me guste más que la de Havonar. Huele a cacao puro, me parece realmente genial. Os enseño la etiqueta, que es etiqueta nueva. Viene medio kilo y lo pone en la etiqueta, qué gracia. Sale por 11,18 euros. Y de verdad, la relación calidad-precio de este ingrediente me gusta. La he comprado otras veces en copos y no me ha gustado, vamos, ni la mitad de la mitad. Y vamos a ver cómo está. Porque la noto, no noto los tacos gordacos aquellos que otras veces he notado. A ver cómo está esto. No viene tacos, viene como desmenuzada. Supongo que lo habrán hecho para facilitarle la vida a la gente, ¿no? Porque a veces los tacos sí que es cierto que los tienes que ir cortando. Me parece que estoy demasiado iluminante. A buenas horas me doy cuenta. Pues eso, los tienes que ir cortando y bueno, pues se va derritiendo en la mano. Mira, hay algún taquillo y tal. Mira, os lo enseño, a ver si se ve algo así. Está así como deshecho. Y no hace calor precisamente.
Pero sí, se ve que la han roto, la han roto. Ya sabéis que la manteca de cacao es ideal para nuestros hidratantes corporales, para piel como para cabello, que va muy bien, va súper bien para temas de estrías, para las mujeres que están en estado o personas que suben y bajan mucho de peso, que aporta una hidratación extra y mejora la elasticidad de la piel, por si no os acordáis de la propiedad que tiene. Y que, bueno, pues nada, para las pieles que tienen problemas de dermatitis... Lo estoy viendo. Problemas de eczemas o dermatitis también es un buen aliado. Y para nuestros cacaos, nunca mejor dicho, labiales, es lo mejor tanto para nosotros los adultos como para los niños. Todo está bien, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya aportado algunas ideas para poder realizar vuestros potingues en casa. Y que estas pinceladas que damos siempre sobre las pequeñas propiedades o algunos usos que yo le doy a los ingredientes os hayan servido de ayuda. Si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis al canal y que, bueno, activéis la campanita de notificaciones, que pongáis todas, así os vais enterando de lo que subo, aunque ahora ya por fin tenemos horario fijo, pese a quien le pese. Y nada más, pues eso, que espero que os haya gustado mucho. También podéis encontrarme en Instagram, recordadlo, canallas, que me podéis encontrar en Instagram. Un beso muy grande y nos vemos pronto por aquí, ¿vale? ¡Chao!